Bueno, para Ovación del Sur, en la página www.ovaciondelsur.com, estamos con el entrenador de Kung Fu de Idunza, el señor Carlos Arapa Vilca, en la finalización de lo que es en el programa de Ocasiones Útiles de la Idunza. Muy buenos días, profesor. Buenos días a todos los oyentes de Ovación. Pues sí, muy buenos días. Una pregunta sobre lo que se ha llevado a cabo en este Kung Fu, en estos programas Vacaciones Útiles. ¿Cómo fue el desarrollo? Bueno, todos los años el Instituto de Deporte Universitario organiza el programa de Vacaciones Útiles. Se trata de captar a la mayor cantidad de niños en las diversas disciplinas. En este caso, el Kung Fu ha tenido una buena acogida. Hemos visto el desempeño que han tenido en este mes. Se ha invitado a los padres de familia a que puedan mantener a sus hijos en esta disciplina todo el año, con miras a los diferentes eventos deportivos que se organizan a nivel local y de repente nacionales. Claro, es un muy buen apoyo al deporte arequipeño de parte de la Universidad Nacional de San Agustín, ya que también tenemos que denotar que ya se vienen los Juegos Trasandinos. Entonces esta Universidad Nacional de San Agustín apoya a los niños para que luego puedan hacer mejores deportistas. Entre una pregunta también es, ¿qué deportistas, o hubo algunos deportistas que ya salieron para los otros campeonatos internacionales o nacionales? Bueno, en este caso los deportistas universitarios a nivel lo que es Kung Fu han participado en el año pasado en el campeonato universitario que fue realizado en Trujillo por la FEDUP, ¿sí? Ahí la universidad tuvo una destacada participación, fuimos 11 deportistas y los cuales obtuvieron el quinto puesto a nivel nacional, trayendo para la universidad 17 medallas en total. Ese es un muy buen recordatorio de lo que está haciendo la Universidad Nacional por el deporte arequipeño y también los logros que se van llevando a cabo a nivel nacional y también puede ser internacional en estos Judejud. Profesor, en su nota personal, ¿usted desde cuándo es entrenador? ¿En qué instituciones ha estado realizando su proceso de entrenador? Bueno, yo llevo acá enseñando el Kung Fu en la universidad desde el año 1997, ¿sí? He sido encargado desde esa fecha en todas las selecciones que la universidad ha participado en los diferentes eventos a nivel federativo y a nivel universitario. La universidad siempre ha mantenido los primeros lugares en estos campeonatos, ¿no? Ha habido algunas bajas en algunos años debido a de repente un poco, faltaba un poco de apoyo, pero siempre se ha mantenido el nivel del Kung Fu acá en la universidad muy alto. Eso es importante escuchar, que el nivel de Kung Fu se mantiene, pero debería haber un llamado también a las sociedades privadas, tal vez, que puedan apoyar a la UNSA con algunos incentivos, algunos, por ejemplo, material deportivo. Y en sus palabras finales, profesor, no sé si puede hacer una invitación para lo que va a ser el próximo año en Vacaciones Útiles o lo que se lleva este año en otro programa de Kung Fu. Claro, invito a todos los padres de familia, todos los oyentes que quieran, por ejemplo, sus hijos que aprendan un poco más de lo que son las artes marciales, especialmente lo que es el Kung Fu, pueden apersonarse al estadio de la UNSA, ¿sí? Ahí nosotros tenemos el local, nuestro local funciona todo el año, siempre empezamos nuestro calendario de difusión en enero, pero continuamos todo el año. En la época que se inicia las labores universitarias, convocamos a los alumnos en los cursos que el IDUNS organiza, ¿sí? Y de ahí poco a poco vamos jalando a los mejores deportistas para que nos representen a nivel en las competencias a nivel nacional y de repente a nivel local también. Entonces, nos vuelve a recordar en qué lugar y en qué horario se le puede encontrar para hacer las indicaciones necesarias para unirse al Kung Fu de IDUNSA. Nosotros estamos en el estadio de la UNSA, entre la puerta 24 y 25, esto es en la tribuna norte. Nos encuentran los días lunes, miércoles y viernes a partir de las 5 de la tarde hasta las 8 y media de la noche. Muy bien, muchas gracias, profesor Carlos Arapa Vilca, un entrenador de lo que es el Kung Fu del IDUNSA. Muchas gracias. Gracias a ustedes.